La presidenta municipal de Centro, Yolanda Osuna Huerta, dio a conocer que invertirán más de 1.200.000 pesos para apoyar un programa de desayunos escolares en esta demarcación. Aunque dijo que aún no tienen un número de cuántas escuelas serán beneficiadas, señaló que están haciendo un censo que darán a conocer más adelante. Pero sobre todo, se apoyarán escuelas en comunidades rurales. Precisó que con estos recursos se adquirirán sobre todo refrigeradores, estufas y demás equipo necesario para las escuelas, además de mobiliario como mesas, sillas, entre otros. Osuna Huerta detalló que iniciará el próximo ciclo escolar. Incluso a finales del mes de agosto entregarían todos los equipos, los cuales son muy independientes al programa de pintura donada para las escuelas y con ambos buscan coadyuvar a que haya un mejor entorno para los alumnos. 1.200.000 pesos nuestra inversión que ya hemos destinado para que se adquieran refrigeradores y estufas para las escuelas que son bajo el programa de desayunos escolares y que incluyen comunidades rurales, como yo decía, que hay realmente circunstancias donde necesitamos reforzar y apoyar a la comunidad educativa, a los padres de familia, a quienes participan en el programa de desayunos escolares, que es tan importante que los niños estén nutridos, es una base para su educación y de esa manera vamos a coadyuvar. Y ese programa incluye, bueno, además de los que están en el área de desayunos escolares, algunos elementos también de mobiliario, de mesas, de sillas, porque hay condiciones, bueno, que en zonas rurales requieren más intervención. Con información de Ever Alejo, reportó Fabián Fernández.